Es el presupuesto general, digamos, de la unidad de la Subsecretaría de Obras Públicas. Lo concreto que el presupuesto en obra son 645 millones para hacer una serie de obras generalmente relativas al agua potable, extensión de redes, pozos perforados o nuevas tomas de agua en el ámbito provincial. Nosotros venimos, digamos, en ejecución de obras muy importantes, por ejemplo, la nueva toma de Monte Carlo, la nueva toma del Dorado, que son dos ciudades importantes. Así prácticamente estamos ya prácticamente en la puesta en marcha de la nueva toma de Libertad, que se alimenta del arroyo Uruguay o de la presa de Uruguay. Y asimismo tenemos más de 12 proyectos en carteras relativos a nuevas tomas de agua alrededor de toda la provincia. Esto se debe, digamos, a que las últimas tomas y de importancia en la provincia de Misiones se hicieron hace más de 30, 35 años. Eso escuché en la comisión, ¿tanto tiempo tiene? Así es, que se hicieron con financiamiento nacional, los créditos BID famosos y esas cuestiones. Entonces ya superaron su horizonte de diseño, por lo cual nosotros estamos relevando y viendo, digamos, las nuevas prestaciones acorde con la población actual. Como todos saben, bueno, esto está limitado a los recursos disponibles, así que vamos haciendo, digamos, lo antes posible, pero según los recursos financieros que tiene la provincia. Ingeniero, y con relación al presupuesto en curso, ¿cuál es la variación? Sí, nosotros tenemos una variación de 20% respecto al anterior presupuesto. Esto de las tomas de agua también habla de un gran crecimiento demográfico que no da abasto con esas obras originales, ¿no? Es así, digamos, normalmente los proyectos se hacen a 20, 30 años y digamos, con la antigüedad que tienen ya superaron ampliamente el horizonte de diseño. Realmente están algunas poblaciones están con problemas de abastecimiento para llegar a todos los sectores de la comunidad. Me llamó la atención, por desconocimiento, hay un ítem vinculado a subsidios para electrodependientes. Sí, eso es una ley que se sancionó el año pasado aquí en la provincia, donde los pacientes que son electrodependientes, o sea que tienen aparato de asistencia, no pagan el consumo de energía, como así también otros subsidios que lo implementó la provincia, la tarifa social, ahorro energético. Acuérdense que la nación dejó de pagarlos, entonces se tuvieron que hacer cargo las provincias, como diferentes planes, digamos, direccionados a la parte social, ahora carne, ahora pan, que digamos, que van a cubrir cierto el costo eléctrico a las panaderías y carnicerías como para mantener el margen de, digamos, de costo de estos elementos.